House y este es el Hero Preview de Nyx, de Life Stealer. Nyx puede ser clasificado como un tanque iniciador. Su primera habilidad, Rage, al ser activada, garantiza inmunidad mágica y un incremento en la velocidad de ataque. Dicho incremento a nivel 4 es de un 80% y la duración de este skill es de 4.75 segundos. La segunda habilidad de Nyx es Fist. Esta es una habilidad pasiva la cual garantiza lifesteal a Nyx basado en el HP actual de la unidad a la que se está atacando. A nivel 4, este porcentaje es de un 7% del HP actual a la unidad enemiga. El tercer skill de Nyx es Open Wounds. Este skill se aplica a una única unidad y lo que hace es aplicar un slow en el movimiento de dicha unidad y garantizar a las unidades aliadas lifesteal. A nivel 4, el rango de casteo es de 600, ralentiza la unidad por 70% y garantiza un 30% de lifesteal a las unidades aliadas. El ultimátum de Nyx es Infest. Nyx infesta el cuerpo de una unidad aliada o enemiga, metiéndose dentro de ella y volviéndose indetectable. Cuando Nyx se revela y emerge, realiza un daño en área a todas las unidades cercanas. Dicho daño en área es de 700, realizando un daño de 400 a nivel 4. Al emerger Nyx, si dicha unidad afectada muere, Nyx va a curarse por el porcentaje de HP actual de dicha unidad. Esta habilidad no funciona en héroes enemigos. Eso fue todo, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, DotaGamersLA, y tampoco olviden pasar por nuestro foro www.dotagamers.com.ar. Eso fue todo y hasta la próxima.